Hola, hola a todos, bienvenidos. Feliz miércoles. Comenzamos un nuevo programa de Santa Fe Padel TV aquí por la pantalla de Veo. No solamente veo Santa Fe, sino también veo Santo Tomé, veo Coronda. También llega este programa y toda la zona de la costa con desvío a Orijón, Sauce Viejo y la región, por supuesto. Pero además, si querés vernos en otro momento, no solamente los miércoles a las 15, podés entrar a todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás en Santa Fe Padel TV y también en YouTube, arroba Santa Fe Padel TV. Allí queda todo el material registrado y guardado para que lo veas cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras. Porque, por ejemplo, hoy vamos a estar repasando todo lo que sucedió en el AJPP en la ciudad de Santa Fe. Hubo una fecha especial que se jugó en gradas, 4 días para disfrutar del mejor pádel. Allí estuvimos y te lo vamos a mostrar. También estuvimos charlando con un colega, el Negro Velázquez, el conductor de Malas Costumbres Radios de FM Sol. ¿Qué tiene que ver el Negro Velázquez con el pádel? Bueno, te vas a enterar hoy porque tiene mucho que ver para, por ejemplo, el gigante de Ciudadela, para poder disfrutar hoy de ese espacio para jugar. Y también, no solamente estuvimos mirando, sino que también estuvimos entrenando y aprendiendo muchísimo en el ferro porque fuimos a una clase de Ale Trevisan. También te vamos a mostrar todos los detalles, tips y muchísimos secretos para ir mejorando nuestro pádel día a día. Todo esto comenzamos así, al mejor estilo de Santa Fe Padel TV. Y 4 días a puro pádel fueron los que vivimos aquí en la ciudad de Santa Fe y del mejor pádel, porque hubo fecha del AJPP con jugadores profesionales que vinieron aquí a la ciudad de Santa Fe. El club Gradas fue el club sede de este evento que trajo la fecha en esta oportunidad. Fueron 250 puntos los que se repartieron como premio en este torneo, además de, por supuesto, premio en efectivo, 50.000 pesos para los jugadores profesionales, obviamente. Estuvimos hablando con el organizador, con el dueño de Gradas, Juan Pablo Saviñano. Del circuito profesional de AJPP es el tercer año que lo venimos organizando consecutivamente, sacando el año, digamos, de pasado, que por cuestiones de la pandemia no lo pudimos realizar, pero bueno, este año, gracias a Dios, lo estamos realizando con un poco más de cuidado, con los protocolos necesarios y atendiendo a todo lo que, sin descuidar lo que es el tema del virus, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de los jugadores?
La verdad que sorprendido. Muchas parejas, están jugando alrededor de 39 parejas que vienen de todos lados del país. Parejas de Tucumán, Santa Fe, San Francisco, Entre Ríos, Paraná, Chaco. Así que la verdad que muy contento. 39 parejas, que no es poco. Muchos chicos que están comenzando a hacer su primera arma en el pádel profesional, que seguramente en 2 o 3 años van a estar dando que hablar. Y como siempre digo, disfrutándolo, porque en breve, digamos, se terminan yendo a otros países a jugar, ¿no? ¿En qué consiste básicamente este evento? ¿Cuáles son los premios y quiénes pueden participar? Este es un torneo que reparte 250 puntos para el ranking profesional. Y bueno, el premio es 50.000 pesos, que se reparte, bueno, para el campeón un porcentaje mayor, creo que es algo del 30%, 40%, y después finalista tiene otro porcentaje y así, hasta semifinales reparte premio en efectivo. La mayoría son todos chicos que están comenzando a sumar sus primeros puntos para luego entrar mejor posicionados para futuros torneos, no jugar tanto lo que es la pre-quali y quali, sino para ya poder entrar en cuadros. Y puede participar todo tipo de jugadores, o sea, no hay restricciones para, por ejemplo, acá de lo que es el pádel local, jugadores primera, segunda y tercera están jugando, no hay ningún problema. ¿Por qué siempre elegís apostar al pádel trayendo este tipo de eventos u otras exhibiciones también como hemos visto años anteriores? Estoy convencido, digamos, que es el camino, es un eslabón muy importante para que cierre el círculo de lo que es el crecimiento del pádel. El pádel necesita, digamos, obviamente lo que es la formación temprana, lo que es escuelita para chicos, pero este tipo de evento lo que hace es que los mismos profes que también dan clase acá en Santa Fe, que gracias a Dios jugaron todos, sus mismos alumnos pudieron venir a verlo, disfrutar, ver otros chicos que también tienen un potencial enorme y mirarse y imaginarse, ¿por qué no?, dentro de un par de años compitiendo. En particular, estos eventos ya de carácter nacional con jugadores profesionales de pádel cuentan con arbitraje. Roberto Araya, árbitro nacional e internacional FIP, fue quien estuvo aquí presente en la ciudad de Santa Fe en la JPP 250 puntos que se desarrolló estos días pasados. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y conocer un poco más acerca de su profesión. Nosotros es que estamos para llevar la disciplina, para largar los partidos, o sea, y después, bueno, al ser profesional, el árbitro en los cuartos de final se lleva el tanteador y se hace con micrófono, o sea, lleva uno el tanteador con micrófono. Ese es el rol, digamos, del torneo. Es más de todo la disciplina en el juego, que no pasa nada, pero bueno, siempre tiene que estar alguien para estar en el medio del partido, digamos. ¿Te tocó algún punto así comprometido, algún otro partido donde tuviste que meterte, digamos, porque pasaba, se iba a mayores? No, siempre uno sí tiene que meter un poco, digamos, en el buena mala, si uno lo está mirando desde afuera, decirle, bueno, buena mala, y ahí termina. Gracias a Dios son todos buenos jugadores y no hay mala fe de ninguno, entonces siempre se lleva a bien término. Cada uno sabe cómo comportarse porque esto es profesional y todo tiene su reglamento y sus advertencias, digamos, en el partido. ¿AJPP recorre todo el país? Por todas partes del país, o sea, tenemos Misiones, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, todas las partes. Gracias a Dios está a nivel país, se está expandiendo mucho el pádel, la verdad que muy contentos. Y la final que vivimos en gradas el día domingo realmente fue de un nivel excelente de pádel y fue muy pareja. 7-5, 5-7, 5-7 fue el marcador para que dos jóvenes tucumanos se lleven justamente la final de este AJPP aquí en la ciudad de Santa Fe. Lautaro Mambrini y Tomás Pose fueron los ganadores. Uno de ellos tiene solo 16 años, se viene un futuro enorme en el pádel del país. Y bueno, con estos dos jóvenes particularmente fueron los con los que charlamos y conocimos un poco más acerca de su vida. La verdad que para mí este triunfo es muy importante porque vengo de tiempos muy difíciles
Mi viejo falleció por el COVID hace un poco meses, así que la verdad es que lo vengo pasando muy mal y esto se lo dedico para él. Veníamos simplemente para jugar, no sabíamos cómo eran las canchas, cómo, si era de césped o de cemento, no teníamos idea de nada, así que lo primordial era adaptarnos a la cancha y nada, jugar cada partido porque todos los partidos son una final. Una final dura, ¿no? Sí, esta. La verdad que fue durísima, la sufrimos todo el partido, estuvimos creo que siempre abajo y nada, fue un partido muy muy duro. Todos los games en punto de oro y hay que saber sufrir, la verdad. Los rivales juegan muy bien, vienen a hacer un lindo torneo, nadie le había hecho un set, la cancha es muy rápida, así que nada, como dice Tommy, había que adaptarse muy bien a la cancha, acá gana el que mejor se adapta, así que nada, bien por nosotros que nos supimos adaptar y igual felicitar a los rivales que hicieron un gran torneo, la verdad. ¿Cuál fue ese clic para poder dar vuelta a ese primer set? La verdad que las ganas de ganar, en realidad. No teníamos nada que perder, como dijo él, veníamos a jugar un torneo más y nada, la actitud sobre todas las cosas y las ganas fueron todo lo que nos hicieron levantar el partido. Chicos, ¿qué edad tienen? Porque los JPP generalmente son, vemos caras mayores, ¿no? Ahora este año, después de la pandemia, hay muchos jovencitos. Sí, yo tengo 16 años y él tiene 21 años. Y bueno, nada, sí, es verdad, yo soy un poco más chico. Hay muchas caras, hay caras nuevas también, hay chicos que salen del selectivo de menores, que se vienen a jugar el circuito profesional y bueno, supongo que a lo largo del año va a haber muchísimas sorpresas y más jugadores de la misma edad que yo que hagan un buen torneo. En el pádel en la Argentina. La verdad que muy bien, los mejores jugadores del mundo son argentinos, así que nada, muy bien, la verdad, un orgullo. Los dos somos de San Miguel de Tucumán y sí, entrenamos él por su parte, yo por la mía, algunas veces nos juntamos a entrenar, pero bien, él es de Concepción. A unos 70 kilómetros de Tucumán. Sí, yo por lo general vivo en una ciudad donde el nivel por ahí no es muy bueno, está creciendo un poco. Y bueno, nada, por ahí tengo que agarrar a algún amigo, compañero, hermano, al que sea, que por ahí me tire un par de pelotas y pueda entrenar porque no tengo un profesor o un entrenador. Ahora estamos viendo de viajar un poco a Tucumán, donde vive él, así entrenamos juntos. También estuvimos recorriendo distintos clubes, como el caso del Gigante de Ciudadela. Allí nos encontramos con el Negro Velázquez, periodista, conductor de Malas Costumbres Radio en FM Sol. ¿Qué tiene que ver el Negro Velázquez con el pádel? Te lo contamos al regreso de este primer corte. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más música. Porque Halley es música. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Bueno, te lo decíamos, nos encontramos con el Negro Velázquez en el Gigante de Ciudadela. No fue casualidad porque él es uno de los que tiene mucho que ver para que este proyecto se haya llevado a cabo, estas tres canchas de Blindex con sintético, con césped sintético y techadas, para que estén hoy en la ciudad también como un nuevo lugar para poder entrenar y para poder jugar. El Negro es uno de los tantos socios que han decidido apostar por el pádel en la ciudad. Estamos incursionando visualmente en el pádel, no jugando, pero visualmente aprendiendo un poquito. Negro, bueno, esta apuesta de otra vez a apostar al pádel en la ciudad, en este caso vos tu rol como alguien externo al deporte. Externo al deporte, sí, esto de tenemos un grupo de amigos, nosotros que nos gusta hacer algunas cositas distintas a lo nuestro cada uno, y hace un tiempo salió la idea del pádel. Y bueno, y ya teníamos el lugar, lo teníamos con fútbol, pileta, colonia, dijimos, vamos a hacerlo y la verdad que estamos
estamos encantados, estamos realmente encantados. ¿Cuánto tiempo fue llevar, transformar este lugar aquí en Ciudadela para que sea el gigante, para que tengan todas estas canchas de pádel? Para que aparezca el gigante del pádel, y empezó con el Chino Bonaveri decidido, no sé si se cruzó con una paleta de pádel o qué, que quería cancha de pádel. Vinimos un día, tomamos dimensiones por las dudas y dijimos, ¿para qué entran dos? Y de golpe dijimos, entran tres. Y bueno, metimos las tres. En el armado, no, pensé que iba a llevar más, Dale. Creo que lo armaron en menos de un mes todo. Los nombres de las canchas, Negro, yo te digo, te aplaudo la iniciativa, pero ¿qué tiene que ver con el pádel? Bueno, imagínate, gente que no vive el pádel, cuando dice, che, se está usando el color azul, y dice, y la tradición es la verde, y hay una roja, ¿cuáles ponemos? Le digo, vamos a poner una cada una, le digo. Que no sabe de pádel dice, bueno, ¿cómo le ponemos? Bueno, Grand Slam, juramos los Grand Slam, que iba a ser por orden de aparición. Y cuando vinieron los instaladores dijeron, no, porque el azul pega impacto cuando entra, pone el rojo que no hay en el medio, si no iba a ser por orden de aparición de los torneos. Wimbledon, US Open y Roland Garros, estamos en la Roland Garros. ¿Qué tiene con el pádel? Nah, ¿qué le voy a aclarar a ustedes que viven del pádel, que son del mundo pádel? Nada tiene que ver. Pero para nosotros, que además reconocemos que no sabíamos nada del pádel y que fue una inversión que como te digo, estamos muy contentos, era mostrar que somos de la perrada, no somos del palo. Fue una apuesta, algo que nos gustó. ¿Y antes cuando fue el boom allá por los 90, en el principio del 2000, jugabas? ¿Alguna vez jugaste? Fui a jugar al pádel. ¿Sí? De hecho, vos me vas a ver con botitas y es porque yo tengo que usar zapatillas... ¿Como las de básquet? Claro, se me doblan los tobillos. ¿Para qué le pego a esto? ¡Tac! Se me dobló los tobillos y fue en una cancha de pádel. Cuando yo venía sufriendo de jugar al pádel, sí, se me dobló. Y jugaba mucho mejor que ahora. Digo, ahora no juego, pero la devolvía. Así que sí, fue adentro de una cancha de pádel. Mirá, mi decaimiento empezó en una cancha de pádel. Y de ahí no pude jugar más al fútbol, no pude jugar más nada, pero fue adentro de una cancha de pádel. Ahora estamos bien. Lo que pasa es que le decía, bueno, vamos a tener un turnito fijo, vamos a hacer algo fijo. Cuando yo salgo de laburar en la radio, si llego acá ya están ocupadas hasta las 11 de la noche. Capaz que cuando se vuelva a estirar los horarios y haya tiempo hasta las 2 de la mañana, pueda agarrar un turno para mí. Bueno, entonces decimos súper positivo el emprendimiento, el boom, es el momento del pádel. Me alegro que hayan apostado acá también. No, súper contento. Además nos encontramos con un ambiente totalmente distinto al que conocíamos. Nos está gustando mucho, inclusive la idea sigue girando en poder crecer con acá en el gigante y por qué no un poco más. La verdad que nos encontramos muy cómodos el pádel y empezamos a ver todo esto movimiento como ustedes ahora, con programas de pádel propio que nos encanta, los torneos empezamos a engancharnos, a seguir, a tener profes acá en el club, a codearnos día a día con jugadores. Bueno, así que algún día nos van a ver en la cancha. Por supuesto. Tiene que venir a animarse un poquito usted a darnos un poquito de paleteo. Y ya la verdad que con tanta diversidad de clubes y lugares para poder jugar aquí en la ciudad de Santa Fe, tenemos que reconocer que nos ponemos un poco exquisitos a la hora de decir que sí a un turno, ¿eh? ¿Cuál es el paladar del padelero? ¿Dónde prefieren jugar? ¿En piso de cemento o en césped sintético? ¿Qué prefieren? ¿Las paredes así de blindex o las paredes tradicionales de aquellas primeras canchas de pádel que hay en la ciudad? Y un bonus, el punto de oro. ¿Cuál es su opinión? ¿Están a favor o en contra? ¿Qué preferís? ¿Cemento o césped? Césped. El césped. Me gusta mucho más el juego en césped, sí. Piso, para pádel piso. Para tenis puede ser césped. Césped. Césped, a mí me gusta más césped. Yo prefiero césped, te da más tiempo para jugar tranquilo y aparte se puede jugar. Si no, en el cemento, por ahí mucho más rápido, mucho smash. En vez de acá se juega mal pádel. No, piso de césped me gusta mucho más. Es más, hace, le contaba a los chicos, en diciembre me operé de menisco y me lesioné en piso de piso. Claro. Capaz que fue casualidad, pero el césped es un poquito más generoso. Césped. Totalmente. ¿Por qué? Y porque cuida las rodillas, cuida las zapatillas, que eso es importantísimo. ¿Blindex o pared? No, blindex, toda la vida. Resiste más, aguanta más, te podés tirar tranquilamente en el blindex que te vuelve a la cancha. No te lastima, te trata bien el blindex. Soy de la antigua usanza, ¿no? Me gusta la pared. Pared de armado, digamos. Blindex. Blindex.
si se puede, blindex. Sé que no es lo más fácil, pero sí, obvio. De blindex y césped. Blindex, blindex. Porque también, o sea, cuando golpeas la paleta tampoco no saben no romperse. Cuando vos la clavás en la pared, se rompe. No. La verdad que en mi punto, cualquiera de las dos, ningún tipo de problema. ¿A favor o en contra del punto de oro? Totalmente a favor. En el punto de oro se ve el temperamento del padelero en la cancha. No, en contra. ¿Por qué? En contra, no. Que sea mérito, porque a veces a lo mejor hiciste un buen partido y un punto que defina, con un solo punto defina un partido, no me convence. A favor. ¿Por qué? Porque agiliza, porque hay que aprender a gestionarlo y porque muestra un poco el temperamento también. A favor. Son más rápidos los partidos y se ahorra mucho tiempo. A favor, a mí me gusta. Y porque le da más, a ese punto le da más una vibración, una energía distinta. A favor del punto de oro. Por ejemplo, recién jugamos cuarto de final, 2 horas con punto de oro. Si hubiésemos jugado ventaja iguales, todavía estaríamos jugando. Bueno, y es momento ahora de hacer un segundo corte, ya el último en este programa de Santa Fe Padel TV, pero cuando regresemos vamos a poder mejorar. Presten atención, porque si prestan atención van a poder mejorar muchísimo su pádel. Y si estás interesado en comenzar a jugar, bueno, ahí también vas a tener mucha info porque estuvimos recorriendo una de las tantas clases que se dictan en la ciudad. En este caso fuimos a Ferro con Ale Trevisan. Todo esto al regreso de este segundo corte. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más música. Porque Haley es música. A veces no solo es importante rematar en un partido, sino saber a dónde rematar y en qué momento hacerlo. Estos fueron algunos de los conceptos que fuimos aprendiendo en esta nota que te vamos a compartir, porque fuimos a una clase, en este caso a Ferro, con Ale Trevisan. Hoy en día también es importante que si te querés iniciar en el pádel, lo hagas con un profe. Y si querés mejorar también tu juego, ya sea para mejorar en cuestiones físicas o en cuestiones estratégicas en el juego, también lo hagas con compañía de un profe. Y afortunadamente todos los clubes de la ciudad tienen su variedad con un staff de profesionales para poder seguir aprendiendo y mejorando en este deporte. Como lo decíamos, en este caso te vamos a compartir todo lo que aprendimos con Alejandro Trevisan en Ferro. Estoy dando clases de lunes a sábado, doy por la mañana, mediodía, siesta. Acá en Ferro Padel somos varios profes los que dictamos clases y yo tengo la suerte de tener hasta las 16 horas en general. ¿Y quiénes pueden venir? ¿Principiantes, avanzados? Pueden venir de todo tipo de edades, de todo tipo de niveles, principiantes, intermedios, avanzados. Tengo de distintos niveles, distintos grupos, clases individuales, de A2, de A3, grupales, hasta 4 personas por el tema del COVID. ¿Cuáles son los golpes básicos o qué es lo primero que se enseña?
Y lo primero que se enseña es la toma de la paleta, las posiciones de espera de la pelota, golpe de drive, golpe de revés, después se va avanzando, se va paleteando un poquito más, donde entramos a jugar con las paredes, adelante con voleas. Después ya se entra también algo táctico, lo que es saque, llegar a la red, y ya se entra después en juego y a poquito se va avanzando. ¿Toma de paleta, por ejemplo, cuántas hay? Y tenemos la empuñadura continental, que es la que utilizamos nosotros, que nosotros es bien intermedio ahí, que la agarramos acá. Esta es la empuñadura continental. ¿Estamos? Después tenemos la este de drive, que se gira un poquito para este lado, y tenemos la este de revés, que se gira para el otro lado. Así como pegan los tenistas, el revés, y como pegan los tenistas los de drive. Nosotros, por lo general, trabajamos en empuñadura continental, por el tiempo de pelota que viene. Viene muy rápido, entonces no nos da tanto tiempo a girar la paleta. Entonces tratamos de trabajar siempre de esa empuñadura. A medida que se van avanzando, la van girando un poquito más. Ya son un poquito más avanzados, que tienen la capacidad física y rapidez mental para poder desarrollarlo. ¿Cuál es el golpe más usado, por ejemplo, en un partido de pádel? Hay muchos golpes, tenemos más de 30 golpes técnicos. Uno de los golpes más usados, por ejemplo, hoy estaba dando una clase de bandeja. Bandeja es un golpe muy, muy utilizado, muy característico de nuestro deporte, que ya, por ejemplo, con el tenis, en el tenis no se ve este golpe técnico, un golpe que se empezó a usar a fines de los 80, principios de los 90, porque si pegábamos un smash rebotaba mucho y a veces nos contraatacaban, entonces se implementó esta técnica para no darle tanto rebote de fondo. Generalmente los tantos los ganan los que están en la red, los que están adelante. ¿Cuán de importante es saber hacer un globo muy bueno, perfecto, te diría, para un partido? Y el globo yo creo que es el golpe que hace ganar los campeonatos. Muchos consideran que no, globos no, globos no, y es el golpe perfecto para ganar los campeonatos. Hay que saber usarlo, hay que saber cómo usarlo y cuándo usarlo. Nos equivocamos muchas veces en jugar pelotas cuando queda incómoda de fondo, querer ganar en la red con el globo, y es ahí cuando cometemos los errores. Tenemos que utilizarlo, pero en general, cuando estamos de fondo, en la pelota que nos quede cómoda. Porque a veces nos queda cómoda y queremos jugar una pelota ganadora y desde atrás no tenemos por ahí grandes chances de ganarlo. Entonces es preferible utilizarlo más tácticamente y aprovechar en el momento la pelota cómoda de sacarlos por arriba y tratar de llegar a la red. Y hoy, por ejemplo, hicimos bandeja, hicimos volea e hicimos bajada de pared. Y hicimos una bajada de pared baja donde la pelota no queda tan alta, queda una altura más intermedia, queda alta pero no tan intermedia, y cómo poder atacarla y a dónde poder jugarla. Nosotros tuve una clase de 3 jugadores de drive, donde tratamos de hacer una bajada al medio, buscamos al medio entre los dos, no al medio de la cancha, que es la parte táctica donde hay que jugarla, uno de los de donde más beneficio van a tener, y cómo posicionarse en el fondo, que lleguen bien con la paleta arriba, que le ganen a la pelota en tiempo, que se acomoden bien y armen muy similar a la bandeja, y donde que la pelota les quede bien adelante para hacer la fuerza de atrás hacia adelante para avanzar, para atacar la pelota. Y así llegamos al final de este programa de Santa Fe Pádel TV. Ya pasó esta media hora rapidísimo con todo el contenido que pudimos disfrutar hoy. Vimos el mejor pádel en el AJPP, conocimos esta historia del gigante y la relación y la apuesta fuerte también de distintas personalidades fuera del deporte, pero que insisten en que crezca el mismo, como es el caso de El Negro Velázquez allí y todo el proyecto de Ciudadela. Por supuesto, la opinión de ustedes siempre está presente aquí en este programa de Santa Fe Pádel TV, con sus gustos, el paladar del padelero. Y está bueno siempre seguir aprendiendo, seguir entrenando, seguir conociendo más del deporte. Y bienvenidos todos aquellos que se sumen con distintas clases en los clubes. Nosotros en esta oportunidad aprendimos muchísimo porque recorrimos la clase de Ale Trevisan en Ferro. Gracias a todos por estar allí. Búscanos las veces que quieras y miranos las veces que quieras en las redes sociales, @SantaFePadelTV en Instagram y también en YouTube. Se sube semana a semana todo el material. Nosotros por lo pronto nos encontramos el próximo miércoles a las 15 aquí por la pantalla de Veo. Adiós.